marca Gianni para su nuevo store que próximamente abrirá sus puertas. Gianni, movemos el agua. Es momento de pronóstico del tiempo y por lo tanto es momento de darle la bienvenida al profe José Serra. ¿Cómo le va, profe? Buen mediodía. Buen mediodía, Valentina. Nicolás, buen mediodía para todo el país. Y así es, Valentina. Buen mediodía porque tenemos tiempo estable en todo el territorio nacional, con cielos claros algo nubosos. Comenzando por Montevideo, estamos con una temperatura de 22 grados aquí en la capital, cielos claros algo nubosos, 1009 la presión atmosférica, 63% la humedad relativa y alta evaporación. Hemos tenido lluvias copiosas, abundantes, sin precipitaciones en algunas zonas del país. La región más afectada por las lluvias fue la región norte, con 97 milímetros en la localidad de Belén, en Salto. Y en Rocha, prácticamente lluvias escasas o sin lluvias en la región. Dispar, nula a copiosa y mala distribución de las mismas. ¿Cómo se comportará el tiempo? ¿Qué va a pasar de ahora en más? Alta evaporación y vamos rápidamente a ver la placa. Mañana, en el norte del país, las temperaturas van a comenzar a descender gradualmente, 27 grados la máxima, 16 la mínima, cielos nubosos, algo nubosos. No descarto aún algunas precipitaciones en la región noreste del país, escasas, es probable. En el sur, las temperaturas 23, 24 grados la máxima, 12 la mínima, cielos algo nubosos, a nubosos. Sábado y domingo, tiempo estable en todo el territorio nacional, sin precipitaciones, con cielos algo nubosos a nubosos, periodos de claro, y las temperaturas, como ven en pantalla, van a comenzar a descender gradualmente hacia el fin de semana. Pero luego, no se preocupen, las temperaturas vuelven a ascender y se ubican en su nivel normal de acuerdo a la estación. Valentina. Muy bien, profesora, no preocuparse entonces. Así es. Muchas gracias. Que pasen bien. Presentó Gianni para su nuevo store que próximamente abrirá sus puertas. Gianni, movemos el agua.